Yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo.
no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Saludo y abrazo también a los papás de Miguí, a sus hermanos, a su familia. Les saludo a todos en esta tarde, aquí en su parroquia, en la sede parroquial, aquí en Quipillas. Me voy al padre Santiago, su párroco, para decirle que no está en la parroquia, si puede venir a perseguir esta Santa Misa, y él me comunicó de la muerte de mi hijo. Y aquí estamos, consternados, sorprendidos, admirados, y hasta un poco incrédulos de la muerte de esta niña. La muerte no tiene edad. La muerte le llega a un niño recién nacido. La muerte le llega a un niño aún sin nacer. Muchos niños mueren en el vientre de su mamá. La muerte llega a un párvulo, a un adolescente, a un joven, a un adulto, a un anciano. Sin embargo, la muerte del niño y de la niña, como es el caso de Miguí, como que duele un poquito más. La muerte de un niño siempre nos da más dolor. Y hoy, su familia de Miguí y su comunidad, que son ustedes, vivimos este estupor y este dolor. Yo pienso que ustedes todos tuvieron tiempo aquí, porque los pueblos nos conocemos todos. Todos vimos en algún momento a Brigitte caminar por este pueblo. Vimos a Brigitte ir al kinder, a la primaria, y hoy viene la secundaria. Y por eso todos nos sorprendemos de su ausencia, nos sorprende su partida, que nos deja dolor y llanto, sobre todo a su familia. En esta tarde de dolor, de tristeza, de asombro, también cabe la fe. Y los invito a llenarnos de fe. Viví una niña que un día entró a la iglesia por su bautismo. Por eso fuimos a recibir su cuerpo a la entrada de la iglesia, para recordar su bautismo, para recordarnos que nosotros, desde el día de nuestro bautismo, entramos a formar parte de la gran familia de los santos, de la gran familia de la fe. Y vivir en la parte de esta gran familia es parte de la gran familia de Cristo, de la gran familia de la fe. Por su bautismo, Brigitte se incorporó a Cristo, como estamos incorporados todos por nuestro bautismo. Brigitte un día se alimentó de esta mesa,
en la Eucaristía, en su primera Eucaristía, y todas las veces que ella comulgó. Y alimentarnos de esta mesa es alimentarnos de Jesús, pan de vida. Y dice Jesús que el que coma su cuerpo y beba su sangre tendrá vida eterna y nos va a resucitar el último día. Y ya estaba anotada para prepararse para su confirmación. Ya no lo hizo. Pero confiamos en la misericordia de Dios y que ella, que su alma, su vida, su ser, Dios la recibe en el Señor. La palabra de Dios nos anima, la palabra de Dios siempre es un consuelo para nosotros. Dice San Pablo, que estemos vivos, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor. Somos pertenencia, somos propiedad del Señor. No nos pertenecemos a nosotros. No le pertenecemos a nadie. Vivos, estando en este mundo, o ya sea que muramos, le pertenecemos a Cristo Jesús, el Señor. Nuestra vida, la vida que tenemos, no nos pertenece. La vida que tenemos no es de nosotros. La vida del hermano, de la hermana, no nos pertenece. Por eso también, cuando una persona le quita la vida a otra persona, eso duele mucho. Eso también lastima el corazón, porque la vida no se la podemos quitar. Ni se la podemos quitar, ni se la deberíamos quitar. La vida nos la da Dios. La vida es ajena, porque no somos sus dueños. Y lo que es ajeno hay que cuidarlo porque no nos corresponde. La vida de los demás es vida ajena. Por eso cuidamos, valoramos, respetamos la vida de las personas. Porque la vida es de Dios. La vida de mi hijo le correspondía a Dios. Y un día su papá y su mamá la recibieron en este mundo. Dios les ofreció una niña, una hija, dos hijos. Y Dios ha tenido a bien ya llevar de este mundo a vivir, arrancarla de este mundo para llevarla a gozar de su presencia y de su compañía. Los papás tienen que valorar la vida de sus hijos. Tienen que agradecer la vida de sus hijos. Un hijo, una hija, no es un estorbo. La vida de un hijo, de una hija, es una bendición. Dios me bendice con esta hija, con esta niña, con este niño. Y ese niño crece, se hace adulto. Pero para una mamá, para un papá, sus hijos siempre son algo pequeño. Aunque sus hijos crezcan, nuestras mamás siguen viendo a nosotros un niño, una niña, porque nos siguen viendo con ese amor de papá y de mamá. Hay que agradecer, hay que cuidar la vida de nuestros niños. Hay que proteger la vida de los niños, de las niñas. Porque Dios la ha puesto bajo nuestro cuidado.
sobre todo el cuidado de un papá y una mamá. Y los niños, las niñas, aquí hay un grupo de niños, compañeros, compañeras de vivir, también hay que cuidar su vida. Hay que cuidar nuestra vida. Y hay que cuidar la vida del otro. La vida de mi compañero, de mi compañera. Quiero invitar a su mamá de vivir, a su papá, a que con todo el dolor que hay en su corazón, con toda la tristeza que pueda haber en su corazón, hoy le agradezcan a Dios. Le agradezcan. Se puede agradecer cuando estamos contentos. Se puede agradecer cuando estamos tristes. Se puede agradecer cuando tenemos dolor. Y a veces, con mucho dolor, hay que decirle a Dios: Señor, muchas gracias. Gracias por esta vida que nos prestaste, por los 12 años de bellito. Tú quisiste que fuera 12, está bien, Señor. Con dolor lo agradecemos. Con dolor aceptamos la voluntad de Dios. El sábado pasado, es el sábado que pasó, celebramos una misa. Un niño de 8 años también murió a causa del dengue. Un niño de 8 años. Apenas pasó domingo, lunes, martes, y hoy estamos rezando por una niña de 2 años. Nuestra oración con ustedes, papás de y para sus hermanos, para sus abuelitas, sus abuelitos, sus primos, sus tías, para toda la familia. Que Dios los ofrezca, que Dios les ayude. Ahí adelante, a seguir adelante. Que Dios bendiga a esta amada comunidad de Quiniches. Que Dios nos fortalezca, que Dios nos sostenga. Y a ver lo que estamos viviendo. Enfermedad, violencia, inseguridad, incertidumbre. De donde hay que abrazarnos, de la luz de Jesús. Hay que abrazarnos de la luz. Hay que tomarnos de su luz. Hoy, en estos momentos que vivimos, está lleno de incertidumbre y de dolor. Nos abrazamos a Jesús, nos abrazamos de su cruz, y abrazados de su cruz le decimos: Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. No confío en mí, no en mis fuerzas, no confío en otra cosa que no sea tu divino corazón. Enjúganos nuestras lágrimas, consuélanos, Señor. Sosténnos, fortalécenos. Y en ti seguimos unidos. Que el alma de Virgín Concepción y las almas de todos los difuntos, por la gran misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Amén. Nos ponemos en pie. Oremos confiando en su Padre, para quien toda criatura vive, y pidámosle que escuche nuestra oración diciendo: Te rogamos, Señor, para que perdone los pecados de infligir concepción, que en su humana debilidad ella haya podido cometer, y acepte todas sus buenas obras que ella pudo hacer en esta
por la vida en este mundo, roguemos al Señor para que la libre de toda pena merecida por sus culpas y pueda participar ya en el descanso eterno, roguemos al Señor. Para que dejado ya este mundo, goce eternamente en el paraíso, roguemos al Señor. Para que a nosotros el Espíritu Santo nos lleve por las sendas de la fe y nos dé la esperanza firme de alcanzar junto a nuestra hermanita Brigitte el reino eterno, roguemos al Señor. Por su mamá, por su papá, por sus hermanos de Brigitte, que Dios les llene su corazón de fe, de consuelo y de esperanza, roguemos al Señor. Por quienes morirán o moriremos esta tarde, esta noche, para que alcancemos también, alcancen también la vida eterna, roguemos al Señor. Por todos nosotros que estamos aquí en este mundo, para que seamos agradecidos con Dios por la vida que Él nos presta cada día y el día de nuestra muerte, alcancemos también el perdón de nuestras culpas y la vida eterna, roguemos al Señor. Pidamos por todas las personas enfermas, las personas que tienen dengue, especialmente por los niños. Dicen los médicos que hay una cepa, una variante de dengue que le da a los niños de 21 años para abajo y a muchos les está ocasionando la muerte, como es el caso de mí. Pidamos por todas las personas en dengue, que Dios les dé su salud. Pidamos por todas las personas que sufren cáncer, que Dios también nos fortalezca, roguemos al Señor. Pidamos por esta comunidad parroquial, por todos ustedes, por su párroco, el Padre Santiago, que Dios les ayude y les bendiga para seguir caminando, siguiendo el Evangelio de Jesús, roguemos al Señor. Por las personas, el camión de personas de esta comunidad que han salido a Jalpa, que Dios les acompañe en su camino y que regrese con bien, roguemos al Señor. Quiero pedir por los niños, los compañeros de la que están aquí, que Dios les anime también en su corazón, roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, aunque no comprendemos por qué has querido privarnos tan repentina y dolorosamente de la presencia de esta hermanita nuestra, conocemos, creemos que continúa siendo nuestro Padre y por eso elevamos confiadamente a ti nuestras plegarias. Escucha pues nuestras oraciones y concédenos los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, presentemos nuestros dones. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien se dignó ir por todos para librarnos a todos de la muerte. Es más, hizo morir para que todos tuviéramos la vida eterna. Bendito el que viene,
este nombre del Señor, buscaré en el cielo, Hosanna, en el cielo. Señor de mi iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en esta tarde, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis Carrero y todos los pastores que cuidan tu cuerpo, llévala a su perfección por la caridad, por el amor. Recuerda a tu hija, a esta niña, mi hija, Concepción Villera Ramírez, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz del rostro. Pero si muere,
alimentados por estos dones divinos. Te rogamos, Señor, nos concedas participar un día de la mesa de tu reino, a la cual ya has sometido a esa niña en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a cumplir con el deber de dar sepultura al cuerpo de esta hermanita nuestra. Fieles a la costumbre cristiana, lo haremos pidiendo confiar a Dios para que todos estamos vivos, que admita su alma entre sus santos y que este cuerpo que hoy vamos a enterrar lo resucite un día lleno de vida y de gloria. En el momento del juicio, sea misericordioso con nuestra hermanita, para que la libre de la muerte, absuelta de sus culpas, reconciliada con el Padre, llevada sobre los hombros del buen pastor y anhelada el cielo del Rey eterno, disfrute para siempre de la gloria eterna y de la compañía de todos los santos. En silencio, hagamos una oración. Cada uno de nosotros por el alma de esta misma teología. No temas, hermano. Cristo murió y resucitó por ti. El Señor te protegió durante tu vida. Por eso esperamos que también te librará en el último día de la muerte que acabas de sufrir. Por el bautismo fuiste hecho miembro de Cristo resucitado. El agua que lo derramaremos sobre tu cuerpo, así nos lo recordará. Pidemos, después de cada invocación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que nuestra hermanita Concepción viva eternamente en paz junto a ti. Señor, ten piedad. Que participe contigo de la felicidad eterna de los santos. Señor, ten piedad. Que contemple tu rostro glorioso. Tenga parte en la alegría que ya no tiene fin. Señor, ten piedad. Señor Jesucristo, recibe la culpa a ti por todos los que nos han precedido. Señor, ten piedad. Oremos a tus manos, Padre de bondad, encomendamos el alma de esta hermanita nuestra. Y Concepción,
con la firme esperanza de que resucitará en el último día, con todos los que han muerto en Cristo. Te damos gracias por todos los dones con que nos enriqueciste a lo largo de sus 12 años de vida. En ellos reconocemos un signo de tu amor y de la comunión de los santos. Dios de misericordia, recibe las oraciones que te hemos presentado juntos en esta tarde por esta hermanita nuestra que acaba de dejarnos, y ábrele las puertas de tu mansión y a sus familiares y a sus amigos y a todos nosotros los que todavía hemos quedado en este mundo. Concédenos a consolarnos con palabras de fe hasta que también nos llegue el momento de volver a reunirnos con ella junto a ti en el gozo eterno de tu rey. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el alma de Filipe, Concepción y Diego Ramírez y las almas de todos los fieles juntos por la gran misericordia de Dios descansen en paz. Dale, Señor, el descanso eterno. Que descanse en paz. Que descanse en paz. Que descanse en paz. Ahora les invito a saludar a María y encomendemos a María el alma de esta hermana nuestra. Fui lleva y llevaba en este mundo el nombre de la Virgen María, de la Inmaculada Concepción. A ella le pedimos que también, como Madre Buena, que reciba en el cielo y que presente su alma a Jesús, el Señor, nuestro Dios, Señor y Salvador. A nuestra Madre Santísima le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, Señor, en su vida. Amén. Gracias a todos por su presencia, por su oración, por su solidaridad para esta familia, por lo que se ha tocado a ellos. Mañana nos tocará a nosotros o a uno de los nuestros. Gracias, niñas. Gracias por venir a acompañar el cuerpo de su compañerita de Wiki. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre todos ustedes. Amén. Llenos de fe, llenos de esperanza, vayamos a dar piadosa sepultura al cuerpo de esta hermanita, hermanita nuestra. Demos gracias a Dios.
Thank you.